Y bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo, decirle que estoy sorteando una tarjeta tiburón y una cuenta chetada, así que lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones para que te lleguen las notificaciones cuando suba un vídeo, ¿ok? Y simplemente tienes que hacer eso, estar muy activo en los vídeos que suba dejando tu like y tu comentario positivo. Y cada semana tendrán pues un nuevo sorteo y un nuevo ganador, así que nada chicos, decirles pues que es para todas las generaciones de consola. Así que compañeros, vamos pasando a lo que viene siendo este gran vídeo. Y muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal chicos. Y pues nada chavales, decirles pues que este método fue subido hace por lo menos 2 años, ¿vale? En GTA V lo subieron varios youtubers, pero por un motivo pues Rockstar parchó este método para tener el humo patriótico, ¿vale? Desde cuando salió el humo patriótico por el día de la independencia, perdón, pues hubo un método para poner este color, ¿vale? Sin necesidad pues de que esté el DLC. Así que chicos, yo aquí les traigo el mejor método de la actualidad, el primero en subirlo, ¿vale? De la actualidad, oírlo bien chicos, de la actualidad. Pero este método ha sido subido ya muchísimo tiempo, hace 2 años, pero no funcionaba, ¿vale? Hubo un tiempo que yo lo usaba en Play 3, pues para mis suscriptores y todo eso, pero eso fue parchado. Y como se están dando cuenta chicos, vamos a tener pues el humo patriótico, la verdad que bastante fácil, y es pues solo obviamente sin ayuda. Lo único que vamos a necesitar es pues tener un PC, y si no tienen PC pues tranquilo, quedaros hasta el final del vídeo, pues que yo les voy a resolver ese problemita, ¿no? Vamos pues a lo que viene siendo a la pantalla del PC. Y bueno chicos, aquí cuando nos encontremos en nuestro PC, lo único que vamos a hacer es crear una nueva crew. Si ya tenéis una crew, pues simplemente lo que van a modificar es el color de la crew, nada más, ¿ok? Pero si no tienen crew, pues crearos una crew nueva y ya está, ¿ok? Bueno, como ven aquí, yo me estoy creando una crew nueva. Y decirles chicos, pues que esta crew la dejaré en la descripción, pues para los que quieran tener este humo y no dispongan de PC, pues para poder modificar el color de la crew y todo eso, pues se la dejaré en la descripción. Simplemente se unen a esta crew, será totalmente para ustedes. Ya saben que en cada crew entran 1000 personitas, así que la tendrán en la descripción. Y pues simplemente pueden unirse a la crew, ok, se unen a la crew y ya tendrían pues lo que viene siendo este humo, porque yo ya modifiqué todos los datos, ok. Bueno chicos, simplemente lo que vamos a hacer es venirnos aquí en editar crew. Aquí en mi caso pues yo puse un logo para que lo tengan ustedes, uno de los logos que siempre últimamente pues pongo en mis crew, vale, que yo lo tengo aquí guardado. Si algún día quieren que les enseñe cómo poner estos logos, la verdad que es muy muy fácil, logos personalizados, así que uno los saca de una web y los coloca pues en el social club para tenerlo como de crew, ¿no? Para poner ese logo en vuestra crew. Aquí en este caso chicos, yo estoy creando una crew desde cero pues para ustedes, para los suscriptores, para los que no puedan unirse, pues los que no dispongan de PC, ¿vale? Bueno, aquí pues como ustedes están viendo, estoy ya colocando el logo. Todavía no llegamos a la parte importante, que viene siendo pues el color del humo patriótico. Bueno chicos, aquí simplemente voy a activar aquí el cursor, o sea el cursor del mouse, ¿vale? Porque no se ve. Aquí simplemente lo que vamos a hacer, donde pone la tripulación del color, o sea el color de la crew, aquí simplemente chicos, pues lo que vamos a hacer es posicionar el cursor encima del color de la crew y pues vamos a darle pues a clic derecho, ¿vale? Le damos clic derecho, se nos abre esta pestaña y nos vamos a ir a la opción de inspeccionar, ¿vale? O sea, para inspeccionar elemento. Cuando nos encontremos aquí en inspeccionar elemento, vamos a buscar dos números. Solamente necesitamos buscar números, ¿vale? Tenemos que buscar esta parte. Como ustedes están viendo, aquí pone, nos va a poner este input ID create crew color, ¿vale? Create for color, algo así, create crew for color, pone la primera. Y como ustedes se están dando cuenta, aquí al lado de value pone un hashtag y pone unas letras y un número. Lo que nosotros vamos a hacer es borrar esos números, pero no borramos el hashtag, ¿vale? El hashtag simplemente lo dejamos y vamos a colocar 6 ceros, ¿vale? Vamos a poner 6 ceros y 2 Fs en mayúscula, ¿vale? Vamos a poner 6 ceros y 2 F en mayúscula, ¿ok? Cuando ya hayamos puesto, pues simplemente damos clic fuera y ya se nos guarda esta opción. Aquí tenemos que buscar otro número parecido, ¿vale? El primero se llamaba input ID create crew
for color. Recordar, ese es el primer código que tenemos que cambiar, que pone un código con un hashtag. Van a ser los únicos que ustedes van a ver, ¿ok? Y el siguiente que vamos a cambiar pone input id crew color. Y como ustedes están observando, hay pues el mismo código que había anterior. Y aquí lo que vamos a hacer, lo mismo, vamos a borrar este código sin borrar el hashtag. Y vamos a colocar 6 ceros, ¿vale? Tenemos que posicionar 6 ceros y 2F. Recordar que las palabras, o sea, las letras, las 2F tienen que ser en mayúscula, ¿ok? Tienen que estar en mayúscula, pues porque si no luego pues no se les va a guardar. O sea, 6 ceros y 2F. Ok, bueno, una vez ya hayamos hecho esto, chicos, ya aquí lo único que hacemos es pues cerrar esta pantalla, ¿vale? Obviamente asegurando que se haya guardado todo. Simplemente se guarda todo cuando das pues clic fuera de lo que has modificado, de las letras que has modificado. Y bueno, aquí en el color no vamos a pinchar a nada, simplemente nos vamos a ir a la opción de salvar este grupo. Yo lo tengo traducido, ¿vale? Porque a mí me sale el Social Club en alemán, pero la traducción me lo pone así. Bueno, en este caso ustedes le pondrá pues salvar esta crew y cosas así. Bueno, como ustedes están viendo, todavía me sale el color así como rosa, ¿vale? Pero tranquilos que esto funciona. Nos vamos a dirigir nuevamente a crew, que es donde están las crews para que nosotros pertenecemos. Aquí en crew nos vamos a dirigir donde pone administrar, ¿vale? Para administrar nuestra crew, y vamos a asegurarnos que ha salido el método. Si a ustedes les sale este espacio, ¿vale? Así como en archivo PNG, así transparente, es porque ya nos ha salido, ¿ok? Bueno, y recordar también pues que la crew tiene que estar pues como principal para que le salga el humo, ¿vale? El color este de la crew tan guapo, ¿vale? Es un color muy muy brutal, quedaros ahora y lo veréis, ¿vale? Bueno, chicos, como ustedes están viendo, aquí yo estoy en el juego. Aquí lo que voy a hacer es activar esa crew como principal, y lo que va a pasar es que me va a mandar pues a la selección del personaje, ¿ok? Bueno, ustedes están viendo aquí, ahora mismo la coloco como principal. Esperar, a ver, le doy aquí al PC y me pone has cambiado de crew, ¿vale? O sea que he cambiado la crew y por ese motivo pues tengo que ir, me lleva nuevamente a la selección de personaje y voy a seleccionar pues mi personal, ¿vale? Esto ya saben pues que esto siempre pasa, ¿no? Cuando uno se cambia de una crew y esas cosas. Recordarles, chicos, que en la descripción les dejaré esta crew que estoy creando, caben 1000 personas, y si se llena esa crew, decírmelo, dejármelo por los comentarios y yo les traigo una crew nueva pues para que se pueda unir mucho más gente. Les voy a crear unas 2 o 3 crew pues para que puedan tener este humo. La verdad es que este humo es una auténtica pasada. Y para que ustedes piensen pues que es fake o lo que sea, voy a ponerle pues... claro, chicos, para que no piensen porque es mentira, ¿no? Voy a ponerle este precioso humo pues a un vehículo de la nueva actualización, que viene siendo el Tampa, ¿vale? Que es el Tampa este que viene con las armas y todas esas cosas, ¿ok? Bueno, aquí he pedido mi camión, ¿vale? Mi unidad móvil, que siempre se aparca por ahí, siempre lejos. No sé por qué nunca me la dejan aquí al lado, ¿no? Siempre se va, pues, 3 o 4 calles más abajo. Y también, como he tenido mi vehículo destruido, pues lo he llamado, ¿vale? Lo he llamado para que me lo traigan. Y aquí verán la mejor hostia del día, ¿vale? De mi personaje. Mirar, ahí se ha desnucado el compañero. Bueno, chicos, voy a seleccionar mi vehículo, vale, voy a subirme al vehículo y me voy a dirigir pues a mi unidad móvil. Este humo podéis ponerlo a cualquier vehículo y sirve para todas las consolas, ya que la crew que les dejo en descripción sirve para todas las consolas, ¿ok? Bueno, chicos, como están viendo, el humo pues aparece de color rojo, ¿vale? Ustedes mismos lo vieron ahí, estuve derrapando. Y me voy pues a meter al taller de aquí de mi unidad móvil para modificarle el color de la crew pues a mi auto, sí, a mi auto. Vale, chicos, sirve esta crew sirve para Play 3, para Xbox 360, para Play 4, para Xbox One y pues para PC, para todas las generaciones de consola. Como ven, el color de la crew se pone un color raro, ¿vale? A uno se le pondrá negro, a otro se le pondrá, pero siempre serán colores un poco distintos de lo normal, ¿ok? Bueno, aquí como veis, chicos, nos vamos a ir a humo de la crew y le posicionamos, pues compramos este humo de la crew y ya tendremos el humo patriótico. Y aquí os dejaré haciendo unos pequeños derrapes pues para que ustedes vean que esto funciona, es real, y les dejaré la crew en la descripción para que se unan a esta crew. Si la crew se llena o lo que sea, dejármelo en los comentarios. Creo una crew nueva y se las vuelvo a poner ahí en la caja de los comentarios, ¿ok? Y bueno, chicos, un saludo enorme, espero que les haya gustado. Ya sabéis, aprovecharlo al máximo y nos estamos viendo en el próximo video. Un saludo, yo me despido y nos vemos mañana o más tarde, quién sabe. Hasta la próxima, adiós.